Trinidad Nogales, conservadora del Museo Romano. Cuéntanos un poquito la agenda que está llevando este organismo en el mes de abril. Bueno, pues este año celebramos el 30 aniversario de esta sede del Museo Nacional de Arte Romano y tenemos un enorme programa de actividades a lo largo de todo el mes. Mantenemos el ciclo de conferencias que ya teníamos iniciado a comienzos de año y por otra parte, pues claro, el Festival Juvenil Grecolatino, que es un emblema en nuestra ciudad y yo creo que es una referencia nacional y me atrevería a decir casi que internacional, pues está siendo otro de los eventos con visitas guiadas, con atención a esos grupos que tan interesados están por el mundo antiguo. También el propio museo, desde el Departamento de Educación y Acción Cultural, ha programado visitas para infantil, para centros de educación infantil, porque nos gusta cuidar la cantera en sus primeros estadios, y luego también a lo largo de todo el mes va a haber visitas para secundaria, para explicar el edificio, para explicar la singularidad de la obra del edificio de Rafael Moneo, Premio Nacional de Arquitectura, efectivamente. Por tanto, una actividad muy ambiciosa. Y luego, durante esta semana y la que viene, desde el viernes hasta el próximo viernes, hay visitas guiadas en dos horarios, en 11:30 y 12:30, a lo largo de toda la mañana, de martes a viernes. Los lunes el museo está cerrado al público y bueno, pues vamos a tener esta oferta de visitas para el gran público y luego probablemente se continuarán con visitas también explicativas del edificio, porque para nosotros este año tan singular, de 3 décadas ya en esta nueva sede, lo que queremos es explicarle al público en general la singularidad de este edificio de Rafael Moneo. Somos el centro más visitado de Extremadura, museológico, y también la verdad es que nuestra actividad siempre recibe una gran respuesta por parte del público. Indudablemente el cambio de estación ayuda de cara sobre todo a los viajes organizados, a las visitas, pero nosotros a lo largo de todo el año, incluso los meses más de menos incidencia de público, no nos podemos quejar y tenemos una enorme acogida por parte de todos los sectores que vienen, centros educativos, grupos de tercera edad, grupos turísticos ya organizados, las visitas familiares, las visitas individuales y además en eso tengo que decir que se trabaja muy, muy en abanico para dar, digamos, oferta a toda la sociedad. El público hay que cuidarlo y el público hay que mimarlo y sobre todo hacerle que se sienta en un museo, se sienta a gusto, le guste el mensaje que estamos lanzando, que conozcan mejor el mundo antiguo y de alguna manera acercarlos a lo que es el día a día de nuestra institución y a su historia, que es una labor apasionante. Semanas estuvimos precisamente aquí en el Museo Romano, que había una recreación de Ara Concordia y ciertas asociaciones recreacionistas. ¿Seguiréis haciendo este tipo de actividades? Pues sí, precisamente esta tarde se presenta un libro de una autora de Calamonte, extremeña, Maribel Carvajal, La ciudad de los libros prohibidos, que es una novela histórica, y tengo que decir que tiene muy buena acogida y todo lo que sea el recrear y el ambientar y el hacer que los ciudadanos se trasladen al pasado con este tipo de actividades, yo creo que también tiene su enorme interés. Siempre hecho desde el rigor y desde la seriedad del tratamiento histórico, sin crear ningún falso histórico, pero es verdad que el público agradece cuando a la gente se le introduce de una manera amena, de una manera didáctica, en estos aspectos de la vida cotidiana del mundo antiguo, que había y muchos, algunos de los cuales todavía hoy mantenemos. No nos podemos imaginar la cantidad de fiestas, la cantidad de ritos. Pues hay muchas fiestas, las fiestas de la primavera que se mantuvieron, ritos, incluso hasta el propio rito de la muerte, del tránsito de la vida a la muerte, el propio rito de iniciación en la vida. Es decir, hay muchos ritos y muchas tradiciones
que tenían un origen pagano, que luego con el mundo cristiano se cristianizaron, hasta el propio hecho de arrojar agua sobre el neófito que mantenemos en el cristianismo, pues en el mundo antiguo también existía algo similar, que era la lustratio, es decir, la purificación, la limpieza, a través del agua, a través de los elementos, que son los que se utilizan en todos los ritos del mundo clásico, el agua, el fuego, el aire y todos esos elementos naturales que tanta importancia tuvieron. Y nosotros lo que queremos siempre es eso, acercar al gran público a lo que fue el pasado para que lo entienda mejor, para que se identifique mejor y también de alguna manera porque para nosotros, para el mundo occidental, la cultura clásica tiene un valor fundamental. No olvidemos que nos ha dado la lengua, nos ha dado el derecho, nos ha dado las comunicaciones, nos ha dado la medicina, nos ha dado, es decir, tantas cosas que ahora parecen tan contemporáneas. Yo muchas veces a mis alumnos les digo de broma que el famoso término spa, que parece que es un término anglosajón, es un término antiguo, saluten per aquam, y tantas y tantas cosas que hay que vienen en esa raigambre, en ese sustrato que tiene nuestra cultura occidental, del sustrato antiguo, del que tenemos mucho que aprender y mejorar, por supuesto, ¿no? Porque la especie humana lo que tiene que hacer es evolucionar, pero siempre a mejor, nunca a peor, sin olvidar nuestra historia, efectivamente. Y además un pueblo que olvida su historia es un pueblo condenado al fracaso, porque suele errar en los mismos problemas que erró anteriormente. Y desde el Museo Nacional de Arte Romano, pues lo que queremos es que los ciudadanos, tanto los emeritenses como los extremeños, como todos los ciudadanos de la península ibérica que se acercan hasta nosotros, encuentren aquí pues una referencia cultural, una referencia de entretenimiento, una referencia de formación y una referencia de apasionamiento. Y animo sobre todo a visitar los museos, porque los museos son centros de conocimiento, pero también de disfrute y cada vez más cercanos al ciudadano, porque cada vez más los profesionales que trabajan aquí, como nuestras compañeras del departamento de difusión, pues hacen una labor espléndida para hacer legible aquello que a veces los investigadores, digamos, extraemos del pasado. En mi caso, como soy investigadora, siempre hablo desde esa óptica, pero la investigación hay que hacerla legible, la investigación hay que trasladarla a la sociedad. No se puede uno recrear solo en el conocimiento erudito o científico. La investigación nos tiene que ayudar a comprender mejor nuestra historia. Y eso es lo que hacemos entre todos, entre el equipo del museo, que somos un gran equipo. Este año ya cumplimos 30 años, estamos de cumpleaños, por tanto, y lo que queremos es que este edificio sea un edificio, pero, y lo ha demostrado a lo largo de estos 30 años, un edificio con vida, con una vida intensa y una vida sobre todo dedicada a alguien, que es la sociedad.